Hola, hola, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar a hacer lo que es el ABC en el estilo de letra doble. Este es un estilo muy fácil de hacer y aquí en este video vamos a hacer todas las letras mayúsculas. Y antes de empezar, te quiero mencionar que puedes hacer este ABC usando un lápiz de grafito o como yo, que lo voy a hacer directamente con un marcador de punta extra fina. Y la única característica de este ABC es que siempre el primer trazo con el que inicias una letra lo vas a repetir dos veces. Es decir, por ejemplo, la letra A. Voy a subir, ¿verdad? Para hacer la letra A tengo que subir y bajar. Entonces, este primer movimiento o este primer trazo que hice para la letra A lo voy a duplicar. Ya de manera paralela a la forma o que sí, que tenga el trazo. En este caso es una diagonal. Cierro los espacios y bajo. El resto de la letra la voy a hacer igual. Bien. Entonces, por ejemplo, la letra B. Para hacer la letra B, primero voy a bajar. Entonces, al primer trazo lo voy a duplicar. Es decir, voy a hacer otro igual, un poquito más alejado, ya para que tengamos un trazo doble. Y el resto de la letra la termino fina y ya. ¿Ok? En el caso de las letras que son circulares, como la C, la O, la A, ya minúscula, ¿no? Lo que vas a hacer es que vas a agregar el grosor en la parte que baja, es decir, en la primera parte que baja. Para hacer la letra C, subo y aquí comienzo a bajar y aquí subo. Entonces, nada más donde bajé, voy a hacer un trazo solo en esa parte donde bajé. Esto te va a pasar con la letra G, con la letra O, con la letra Q, ¿ok? También esta letra la pudieras hacer directamente usando destacadores, ya porque el destacador te deja un trazo grueso, así que también pudieras hacerla directamente con el destacador que te va a dejar el trazo grueso, repasas todo el borde y terminas la letra. Así ya tienes un borde de color listo con un trazo estilo doble. Y por último, lo que te quiero mencionar antes de hacer el ABC completo es que aquí en esta parte interna de la letra puedes hacer o aplicar un montón de técnicas de color y decoraciones. ¿Ok? Aquí en esta hoja voy a hacer todo el ABC completo y he dejado dos líneas, una de altura y una de base. Hay dos líneas. ¿Para qué? Para que todas mis letras queden del mismo tamaño, porque en el caso de las mayúsculas, todas deben ser del mismo tamaño para que se vean bien. Comenzaré con la A. Para hacer la letra A, entonces voy a subir en diagonal y voy a hacer nuevamente esa diagonal para dejar ya mi letra doble. Para la letra B, voy a bajar y voy a nuevamente hacer otro trazo igual y termino la letra. Para la letra C, como te decía, como se forma en un solo trazo, en un solo movimiento, vas a hacer toda la letra C y solo donde bajaste vas a aplicar otra línea. En este caso se hará curva porque esta parte es curva. Fíjate que siempre voy como repitiendo ese trazo de manera paralela. Para la letra D voy a bajar. Nuevamente voy a bajar. Y termino la letra. Para la letra E voy a bajar. Otra vez a bajar. Y hago las líneas horizontales. Para la letra F voy a bajar nuevamente y líneas horizontales. Para la letra G, al igual que la C, voy a hacer toda la letra. Subo, bajo, subo y tengo aquí un guión, una línea horizontal. Entonces, solo donde bajé
agrego el doble trazo. Vamos con la letra H. Para hacer la letra H, voy a bajar. Nuevamente voy a bajar este trazo vertical, cierro, hago la otra línea, o sea, para terminar ya la letra H. Fíjate que todo el resto queda delgado. Para la letra I, voy a bajar y nuevamente a bajar y cierro. En el caso de la letra I, solo va a quedar así. Para la letra J, voy a bajar y solo voy a añadir el grosor acá donde bajé. Y hago aquí una línea horizontal. La letra K, voy a bajar, nuevamente a bajar, cierro. Ok, aquí subo y aquí bajo. Para la letra L, voy a bajar y otra vez, y la horizontal. Para la letra M, voy a bajar, otra vez a bajar, cierro y termino mi letra M delgadita. Bien, para la letra N, voy a bajar, nuevamente a bajar, cierro y termino mi letra N delgada. La letra Ñ será igual, prácticamente igual. Solo que aquí arriba va a llevar una línea horizontal. La letra O, como te dije, se va a hacer el óvalo. Y aquí voy a agregar el doble grosor. Solo aquí, porque aquí, en esta parte, fue que bajé. Para la letra P, voy a bajar. Nuevamente a bajar. Cierro. Y hago la letra P, el resto delgado. Para la letra Q, nuevamente hago un óvalo. En esta parte fue donde bajé y aquí he quedado como la O, y hago aquí la barra de la Q. Letra R, bajo, nuevamente bajo, cierro y termino la letra R. Letra S. La letra S es particular, ¿ya? Fíjate, yo la hago así. Aquí abro bastante y aquí la dejo más chica. ¿Ves? Aquí está más ancha y aquí está más pequeña. ¿Por qué? Porque de acá saco el doble trazo para dejarla ya con ese aspecto como doble. Para la letra T, voy a bajar, nuevamente a bajar, este me ha quedado bastante ancho, y pues el trazo aquí, la barra horizontal. Para la letra U, voy a bajar y voy a subir. Solo acá donde bajé, voy a agregar el segundo trazo. Para la letra B, se baja y se sube. Solo aquí voy a agregar el segundo trazo. Para la W, sí, baja, sube, baja y sube. Así que solo acá voy a añadir el segundo trazo. Para la letra X, voy a bajar. Así que aquí añadiré el segundo trazo de inmediato. Y luego voy a subir en diagonal delgado. Para la letra I, voy a bajar. Acá, entonces también allí voy a agregar similar ambos trazos y aquí subo. Y para la letra Z tengo una horizontal, una que baja, así que no la voy a hacer desde acá, sino de acá. Saco su diagonal y la horizontal. Solo en esta que bajó es donde voy a agregar el grosor.
y allí tendríamos todas las mayúsculas en el estilo doble. Algo que es genial de este estilo es que tú adentro puedes hacer un montón de decoraciones geniales para tus letras. Por ejemplo, aquí hice esta decoración dentro de las letras, aplicando pues un poquito de verde abajo y haciendo unas florecitas arriba. Te voy a mostrar algunas otras formas. Tú puedes decorar por dentro, ¿ya? Y hacer muchísimas cantidades de decoraciones. Aquí te voy a mostrar algunos ejemplos que a mí me gusta aplicar. Por ejemplo, me gusta hacer este que es de puntos difuminados, donde simplemente pinto arriba. Y luego con puntitos, ya, lo hago bastante pegadito y voy soltando los puntitos. Y así puedes ir haciendo, bueno, cantidades y cantidades de efectos bonitos a las letras. Te mostraré otro ejemplo. Por ejemplo, puedes rayonear de arriba hacia el centro y luego de abajo hacia arriba, hacia el centro también. Y dejar estos espacios en blanco para que dé un aspecto como de brillo. Tú puedes hacerlo con cualquier marcador. Yo estoy usando un marcador de punta pincel. Y allí tendrás otro estilo de decoración. Y bien, aquí está el ABC completo en letra mayúscula. Yo le apliqué estas sombritas para que veas cómo queda. Y ahora quiero mostrarte cómo se verían estas letras cuando ya tú las planteas en un proyecto. Y bien, aquí ya tengo dos líneas caligráficas arriba y dos más anchas abajo para mostrarte unos ejemplos con esta letra. Por ejemplo, para la primera voy a escribir la palabra arte, que te pudiera servir para un título. También pudieras ayudarte de una regla si lo necesitas para que te salgan las letras un poquito más derechitas, ¿ok? Yo voy a aprovechar para ir haciendo las letras un poquito mejores. Bien, y aquí ya tengo la palabra lista y entonces tú puedes personalizar esta palabra con lo que tú quieras. Adentro tienes estos espacios donde puedes hacer paisajes o, como ya viste anteriormente, cualquier tipo de decoración. A mí se me ocurre, por ejemplo, que pudiera ponerle manchas de diferentes colores adentro porque el título es arte. Entonces pudiera yo personalizarla de esta forma. ¿Qué otra cosa se te ocurre a ti? Quizás ponerle un pincel o pintura cayendo desde arriba. La verdad es que las opciones son montones. Y así quedaría este título para arte. ¿Qué te pareció? Hagamos otro proyecto que me encanta. Para este proyecto voy a usar washi tape porque voy a hacer un nombre. Y si tú quieres que tu nombre aparezca en algún video, tienes que dejármelo en los comentarios. Bien, y voy a escribir el nombre Ruth. Thank you.
puedo levantar el washi tape con mucho cuidado. Y voy a tener este efecto tan bonito para las letras. Por último, voy a realizar un banderín. Donde haré ahora el mismo nombre en lettering extendido. Hago las letras chiquititas y extiendo. Y listo este proyecto con el ABC de letras dobles. Y bueno amigos, muchas gracias por haber visto esta clase, este video. Si te gustó, recuerda dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video donde te enseñaré estas mismas letras, pero en minúsculas. Chao, chao.